si ahora sí puedo hablar tranquilamente y no quedarme solo en Grand Theft Auto San Andreas The Definitive Edition. Hola a todos, yo soy Mor y voy antes que nada bajar el audio. Apagada. Efecto sonoro bajito y los diálogos bajito para que no moleste. Español, todo tráfico. Alta pata completa. Vale, todo bien. Probabilidad. Vale. Y vamos a iniciar la partida. La pantalla de carga creo que salía en el GTA San Andreas original o Grand Theft Auto San Andreas Aeropuerto Internacional Liberty City. Ahí tenemos a CJ. Al barrio, pero no para la policía. Se ve como muy oscuro, ¿no? Este GTA. No sé si a lo mejor es porque como un contraluz. No sé si puede ser por eso. Pero lo veo oscurito. O sea, al juego, ¿vale? Parece igual que el original. Con algunas mejoras, claro. Bueno, ya empieza los problemas. Ha dicho la palabra N-word. A ver si no me censura YouTube. Ya le has cargado todo el peso de la trama. Vale. Por ahora empieza igual. Mi barba. A ver. Voy a ver, quizá que a lo mejor el brillo lo tengo un poco bajo. Agilidad, no, control de habilidad, gráficos, brillo de la lente, no. Aquí, vale, a ver si subiendo
Aquí a contarme un poco la historia y la trama. Han mejorado lo gráfico, el color también se nota mucho, está como más saturado. Oh, shit.
What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Hey, let me show you what I'm doing. Tony's buried over there. Little devil over there. It big devil over there. Hablar, se reseca la garganta. That's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Se va desbloqueando lo de eso arriba. Por lo menos algo distinto. Que eso en el original no aparecía. Vale, pero aquí. Ah, vale, tengo que entrar por fuerza. Vale. Mejorado los colores, los gráficos. Voy a revisar aquí arriba. A ver si en el armario, creo. Vale, sí, esto.
esto es similar al original, vamos, similar, igual. A ver, ahí que había una cámara de fondo. Esto creo que era para ser. ¿Pero qué? Vale. Vamos para abajo, a ver. Uf, controle. Se agarra un poquito. No diga esa palabra. Voy a decir que está cortando esa palabra todo el tiempo en modo pi, 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 pi. Qué guay la luz en el cuadro aquel. César. César y Perilla, César y Barba. Mirita. Uf, no, no tengo tanto dinero. No puedo, no puedo. Vamos a ver, César y Barba, ¿cómo quedaría? No me gusta. Vamos a ver, bigotito. Se puede, para no tengo dinero. Está guay, pero no tengo dinero. Venga, voy a comprar este. Claro, me tengo que gastar un dinero en un pelado, ¿sabes? Con lo fácil sería mejor comprarse una pistola. A ver. Está guay como se ve el atardecer. Se ha escuchado un tiro. ¿En serio se ha escuchado un tiro? Dios.
Not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Anda, que te estoy quedando super feo. Straight buster. Oh, shit, yo. La escopeta de Piler's no pushover. Esa escopeta me vendría muy bien. Ay, qué raro cómo se señala, ¿no? Me van a matar. Que yo que te van a matar. Que yo. Que tú qué. ¿Por qué me. Yo. Vete, me da cuidado aquí. En serio. ¿Y por qué hay un baño de sangre ahí? No entiendo este juego. Ya te voy para otro lado. Me están disparando. Vale. ¿Por qué se ha abierto eso? Porque viene el tren. Música, tío, que me salta el copyright de YouTube.
y me bloquea los vídeos y hasta me borra el canal. Que no se trague. Parece que lo hace queriendo, ¿sabes? En modo que te joda. A ver. Vamos allá, vamos allá. A ver. Esto lo han mejorado con respecto al otro. Vale. Está aquí. Vale, y hay otro que está aquí. Si me deja pasar el coche, ¿dónde está? Tiene que estar aquí. ¿Dónde está? ¡Qué locura! Aquí otro. Aquí, vale. Uy, se me ha pillado. Este parece que tiene un poquito menos de bug que Vice City. Vice City tiene unos cuantos bugueos que te diría. Ven coche, pero si ya voy en coche. ¿Me estás contando? Vale. Intentaré tener cuidadito. Marrón, como siempre, va a venir, ¿sabes? Vale, y por aquí hay otro. Por esta calle. Ay, esto, con eso me van a meter un problema. Estaba clarísimo. Y por aquí, el graffiti va a estar aquí arriba. Vale, el graffiti tiene que estar aquí. Bien, ¿y ahora qué? Ha venido ahí mi hermano con el coche reventado. Decir yo, ¿sabes? Es que vaya telita. Vaya telita. Lo siento, señora, pero tenés que coger por ahí. Todo el mundo se pone en medio. ¿Qué pasa aquí? Y encima no se puede ni romper la valla, que es lo peor. You know, Crash took all my paper, man. Left me with number small change. Hey, get yourself a beer or something. I'll catch up with you. Vale. Oh, man, que se cuece aquí. You gotta keep it real, man. Ain't nobody give a shit about the hood. I do. All they do is sell gay and ruin them. What's up, y'all? What's up, CJ? What's crack? Man, all they care about is smoking and money. Can't knock the homies hustle. You can mark fake soldiers. They idiots trying to beat business. Yeah, but they down with this, man. All they down with is money. Tengo mucha sed. Go down there and show these fools you need business. These chumps on the balls are sweating the homies. Go put pressure on them. Let's do it. We've been putting time in the hood, but we got to get the homies back together. Like the old days. Yeah, you right. You and Ryder gonna have to... Por ahora el juego, en verdad. Es más de lo mismo, o sea, no hay cambios sustanciales en la textura y poco más, y tampoco noto
cambio la textura. Música. Qué locura siempre cada vez. Me pica mucho el ojo. No sé por qué. Y en algunos sitios se pone súper oscuro. Y mira que le subió el brillo un punto. Canta el logo de Rockstar ahí en la chaqueta. Muchachito. Yo, Raider, se te caen los huevos. Venga. ¿Pero para qué vamos para allá? Así para que una paliza, vamos. Venga ya. Mono volumen. Vale, y voy a dejar que me llegue aquí. Lo había perdido de vista. Me lo he cargado. Una cosa mía así, ¿no? Vale. Man, I know this cat. He a punk used to run with a front yard baller OG Idlewood. I know his place. It's just across the tracks there. Let's check it out. Hey, ain't that front yard turf? Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. Hey, grab hold of that bat over there. Bien, bien, bien. A ver, el tráfico antes está para acá. Está cerquita, menos. Qué locura es. Quítame la estrellita, yo. Good afternoon, ball of dope pushers. Grove Street OG. ¿Qué está pasando allá al fondo? Fuck them Grove Street fool. Grove Street going down. Ah, joder. Y encima yo sin vida ninguna. Levántate, pero levántate. Y yo, es que vaya empanamiento de notas, tío. Es que...
check it out. Somebody's selling to one of the homies. Vale. Hey, partner, I'm working, man. Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. Hey, I'm holding that bat over there. La sangre. Ha quedado así, jugosita. A ver, mate. Serious mission now. ¿Por qué está parado ese ahí? Everybody in the hood no ball. Ah, porque voy a pasar yo. Hey, watch. Y la policía, no, a la policía. Cállate, policía. Que me va a matar a mi compañero, tío, de la misión. Ahí sigue, ¿eh? Yo, allí al fondo sigue, sí, mira, a ver si se puede hacer eso. Reventará el coche, a ver, ya voy a por curiosidad. A ver si es capaz de reventar el coche. Yo creo que sí, que lo va a reventar. Y el conflicto que está ahí liando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde vas? Espera, rajado, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto qué es? ¿Eso solo bala? ¿Qué coño? Tío, ¿en serio? ¿En serio? No puedo estar jugando tranquilo ni un segundo, ¿o qué? Good afternoon, ball of dope pushers. Espera, tú me matas otra vez con la tontería. Fuck them Grove Street fool. Grove Street going down. Ninja these motherfuckers. A ver. Este ha caído, pero el otro como me haga lo mismo, ¿eh? Hasta este salió de aquí. Creo que ya no. Le he pegado el mío. Que en verdad, ahora que lo pienso, tenía la metralleta esta, la Uzi. Now ballers know Grove Street families on their way back up. Y tan lejos tengo que volver. Policía por el barrio. Yo aquí la gente es dura. Oh, estos son mis rivales. Mótate, Sweet. Adiós. Uy, tenía dinerito. Bájate, que había dinero ahí. Que eres pobre. Vale, no tenía dinero ninguno, pero bueno. Voy a seguir siendo pobre toda la vida. A tan juego soy pobre. A ver. Y paramos para acá. Bien. Creo que la misión se ha pasado. Vamos a hacer una misioncita más. Y ya la última. Ya lo dejamos por ahora. Esta primera parte. Bueno, primera parte. Que no sé si os va a gustar o no os va a gustar. Lo mismo nos gusta gameplay de ASMR. No diga esa palabra. Man cannot live on bread alone. I know. I tried that shit.
little thin, man. You gotta be hungry, man. Yeah, man, I can what eat. What you fools trying to eat? How about some tacos? Tacos again? Hell no. Tacos. Chicken, man. No discussion. ¿Quieres unos tacos? Ahora me toca a mí conducir. I'm so shocked. Que alguien conduzca por mí. Yo miro un día. Que no quiero música. Ojo, oh, me salte el copy por un segundo. Saltando. Saltando a la nada. Que pa' flipar esto. La pizzería del coche está teniendo bonita, a punto de tabaco. Graffiti. Hey, don't we got beef around here? We been getting into it with these fools. I can't stand cold food. Unlike you, I ain't never ate from a trash can. Oh, shit. Trash can bitch. Passing my food. Hey, look. Kilo Trey scoping us out. Damn, Ryder, you a jinx. Shit, them motherfuckers headed to the hood. Drive by. Stab out of here, CJ. Hit it, go, go, go. Hit the gas, we got high kick, man. Why you on the side, smoke? I'll shoot it up a little shit. Quit smacking your motherfucking mouth. That's called Michael Fair. I know nothing, homie. I'm enjoying my day. Para. Así me deja. Aunque tengo que volver atrás a la casa. He don't mean it, CJ. He's still real tore up about your mom, man. Here, get yourself a little smoky smoke on smoke and relax, homie. Ya está una moto de policía, verás tú que si acabo de entrar ya. Ah, no, pero voy a mi casita a guardar. Y ya está. Ya descansa ya. Queda mucha vuelta por el barrio. Para acá.
SD Suite, que tendrá una misión para mí. ¿Qué control? ¿Qué manejo? ¿Qué manejo táctil? ¿Y ahora quién me está llamando? A ver, ¿qué me cuenta? Officer Hernandez. Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect. Este no mueve la boca porque está todo delicado. You watch your tone, boy. Now listen. I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Bitch. Bueno. Voy a guardar ya la partida. ¿Qué se guarda? Ah, aquí. Vale. Y bueno, no he mirado el mapa, en verdad. Que es mucho más grande que el de la GTA 3 y que el de Vice City, o sea, bastante grande. De hecho, todo esto se puede, bueno, ahora mismo solo se puede recorrer básicamente el barrio y un poquito aquí por encima. Esta es como la primera zona y luego vamos cambiándonos de ciudad hasta que llegamos a la ciudad ya importante de los casinos, pero eso ya es casi el mitad final del juego. Mapita grandecito. Y bueno, antes de quitarlo, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya servido para relajaros, para descansar o simplemente para entreteneros. Y si a lo mejor tenéis curiosidades por ver cómo se ve este GTA Definitive Edition remasterizado, bueno, pues aquí lo tenéis. Bajo mi punto de vista, el juego es igual en historia que el original, o sea, eso no ha cambiado porque no es un remake, pero se han mejorado algunas cosas gráficas, pero no se nota tanta diferencia como por ejemplo en Vice City y en el 3, el GTA 3 es el que más diferencia notable se nota. En este se nota una mejora, pero tampoco una mejora excesiva, o sea, si tenéis el juego fresco, el original, ¿no?, de esta remasterización, pues realmente tampoco vais a notar mucha diferencia, por lo menos yo no la estoy notando tanto. Así que en ese sentido, bueno, un poquito ni fu ni fa, la verdad, un poco disappointed. Pero bueno, de todas maneras, mi GTA favorito siempre sigue siendo Vice City. Así que esperemos que próximamente saquen el 6, que se supone que va a salir en la ciudad de Vice City, se supone. Y veremos qué tal, porque ya creo que la saga necesita de eso, de un nuevo Vice City, bueno, Vice City no, de un nuevo GTA que esté ambientado pues en ese universo tan mítico. Y nada, sin más, pues ya sabéis que si el vídeo os ha gustado, pues podéis darle a like, comentar, activar la campanita y suscribiros si no lo estáis. Si habéis llegado a casualidad, oye, pues mirad, me ha gustado, voy a compartir el vídeo y además quedarme en el canal suscribiéndome, que eso ayuda mucho. Y también así veré si el vídeo este os ha gustado, pues traeré más gameplay de GTA San Andreas. Y si veo que no os gusta, pues nada, lo dejamos aquí en la historia de CJ. O si no, pues la acabaremos. Ya me diréis qué tal y nos vemos en el próximo vídeo. Buenas noches y descansar.